Antes de explicar el instrumento puntual, creo que tal vez sería interesante contar cómo aparecen estos instrumentos, ¿no?, en nuestro mundo occidental. Si bien los instrumentos de cuerda pulsada, es decir, los instrumentos que se tocan con la mano derecha, ¿cierto?, tenemos instrumentos de arco, con instrumentos que se tocan con un arco, instrumentos también de cuerda percutida, como el piano, y los instrumentos de cuerda pulsada, que se tocan con la mano, si bien están documentados perdón, en prácticamente todo el mundo, sabemos que existían en Oriente Medio también, hay un documento, uno de los más antiguos, de un instrumento que se llamaba Nefer en Egipto, los instrumentos que, digamos, acercan más a nuestra cultura occidental llegan a Europa con las invasiones árabes. Es decir, cuando desde el norte de África los árabes se instalan en España con toda esta cultura árabe que se instala por 8 siglos, que pensamos que es poco, pero 8 siglos es un montón de tiempo. Y llegan con un instrumento particular que se volvió un poco la locura en ese tiempo, que fue el laúd. No sé si lo conocen, no se lo imaginan. Es un instrumento que todos asociamos como una tortuguita, medio redondo, que todos asociamos también a los juglares, por ejemplo, o a estos angelitos que se ven en las pinturas italianas. Ese instrumento es el laúd, que en árabe quiere decir madera, la madera, y que se daba ese nombre genérico para todos los instrumentos que fueran de cuerda pulsada. Estos instrumentos se instalan en Europa y, por supuesto, con otro diseño, se europeizan, por así decir, y empiezan a pasar hacia Francia, hacia Italia y hacia el resto de Europa y se empiezan a hacer populares en este contexto de música ya más europea. Ahora, si pensamos en el laúd, si nos imaginamos, una pena no poder mostrar uno, es un instrumento que es un poco gordito, como una tortuga, y con una forma como de pera, y con un clavijero, que es esta parte, en ángulo recto. Es difícil seguir el trazo de cómo los instrumentos evolucionan, principalmente porque en ese momento nadie tampoco se da el tiempo de documentarlo. Pero, por ejemplo, algunos musicólogos, gente que se dedica a investigar los instrumentos, concuerda, en base a algunos tratados, de que en el fondo, al parecer, estos instrumentos que conocemos hoy asociados a la guitarra automáticamente surgen casi como una reacción política a este laúd. Es decir, esta gente que había sido invadida no quería tocar los instrumentos de los invasores. Entonces, la idea es inventemos un instrumento que sea todo lo contrario. Es decir, si el laúd tiene esta forma de pera, hagamos un instrumento con cintura. Si el instrumento traje es gordito, hagamos un instrumento plano. Y si el clavijero es en ángulo recto, hacemos el clavijero derecho. Es decir, un instrumento que además, en términos de construcción, es todo lo contrario al instrumento de esta gente que se instala ahí por 8 siglos, ¿no? Esto es mucho antes de que se instalara la cultura mudéjar, que es cuando logran convivir estas culturas finalmente en paz hasta la expulsión de los reyes católicos. Y esta, la guitarra barroca, se hace muy popular a principios del siglo XVII, desplazando al laúd y la vihuela, por un tema muy particular, por esto. Esta capacidad de hacer rasgueo. Todos lo conocemos hoy día y lo asociamos mucho a la música popular, ¿cierto? Sin embargo, la textura musical anterior era polifónica, era una idea que imitaba las voces humanas. Y al aparecer esta idea de rasguear y poder acompañar el canto, para los teóricos y músicas de esa época, la música se echó un poquito a perder. Hay un libro muy famoso de ese tiempo, Tesoro de la Lengua Castellana, Sebastián de Covarrubias, que hace una defensa de toda esta tradición anterior del laúd y la polifonía en oposición a esta guitarra tan popular, en la que dice, y ahora parece esta guitarra tan fácil de tocar en lo rasgueado que ahora hasta un mozo de caballos puede pasar por músico. Como ven, es una guitarra que todavía se acerca un poco al laúd, tiene cuerdas dobles, no sé si se alcanza a ver desde acá, después están todos invitados si quieren acercarse a verlo un poquito más de cerca, y con unos ornamentos propios de la época, ¿no?, de la música barroca. Cuando pensamos ahora en una guitarra eléctrica, por ejemplo, la ornamentación y la factura está subordinada a nuestro contexto, ¿no?, a nuestro mundo. En esta época, esto era lo que respondía a esa estética, una roseta que muchas veces imitaba a las catedrales y ornamentos propios del periodo. Voy a continuar con el programa y cuando termine esta sección del autor Santiago de Murcia, voy a hablar un poquito del repertorio. Thank you.
Muchas gracias. Ahí terminamos la primera sección de este autor Santiago de Murcia. Me gustaría contarles un poquito ahora del repertorio. No quise hablar antes porque quería que lo escucharan primero, que vieran cómo sonaba y de qué se trataba, para luego explicarles un poco, porque para hacer música barroca me imagino que suena como bastante curioso, ¿no? Quiero decir, probablemente lo que estoy tocando a muchos les sonó a música española, a flamenco casi, algún recuerdo como a Paco de Lucía o ese tipo de música, música gitana. Toqué unas cosas que parecían como samba argentina, de repente. También toqué una pieza de origen, que tenía esos rasgueos, que era de origen africano, documentada en un libro también. Entonces, dentro de lo que entendemos como música barroca, no suena muy a música barroca. Es decir, cuando pensamos en el periodo barroco, tendemos siempre a pensar en estos autores grandes, ¿no? Vivaldi, por ejemplo, las cuatro estaciones, Bach, sus cosas para órgano, y lo vemos como una cosa puramente europea, ¿no? Una cosa de allá. Y de repente hay un concierto de música barroca, guitarra barroca, y aparecen estas cosas que parecen flamenco, parecen samba, parecen casi música popular. Justamente lo que yo quise preparar con este programa era mostrar este lado del barroco, que es el lado del barroco colonial. Es decir, el barroco que nos tocó vivir a nosotros en Sudamérica y la música que se documentó por acá, por este lado. Es decir, lejos un poco de esta sonoridad europea de orquesta, que también existía, por supuesto, acá se hacía esto. ¿Cómo pasa esto, cierto? Generalmente cuando tendemos a pensar en este encuentro entre culturas, ¿no? España, América, muchas veces nos quedamos con esta idea más escolar de que fue un viaje, ¿no? O sea, ellos llegan, 1492, se descubre y así todo. Pero nos olvidamos de que para lo que fue culturalmente también, hubo todo un intercambio de instrumentos y de cultura también. Es decir, estas personas llegaban con los instrumentos que, como les expliqué antes, eran populares de esa época. Estos instrumentos se instalan acá, se mezclan con las cosas que pasaban acá también, vuelven a España y a Europa, se vuelven a mezclar con esta música de moda, hablamos de música que era música popular, vuelven a viajar, se vuelven a mezclar, vuelven a viajar, y a lo que quiero llegar es a que no es un viaje, son muchos viajes que se provocan donde hay un intercambio de cultura también, de música, de ritmos. Aparecen estas cosas, ¿cierto? Y en este momento es donde se empieza a sentar justamente lo que hoy entendemos como nuestro folclore, como nuestra música. Quiero decir, cuando pensamos en la música sudamericana y pensamos, por ejemplo, en la samba argentina, o pensamos en nuestra cueca, o pensamos tal vez en la música de Brasil, no es música indígena, no es la música con la que se encontraron acá, fue música que se desarrolló precisamente a propósito de este encuentro entre culturas. Y afortunadamente tenemos algunos libros que documentaron estas piezas en donde logramos hacer este panorama de lo que era la música del barroco colonial, un poco cómo pudo haber sido la escena. Por supuesto, acá tratamos con obras que quedaron escritas, es decir, en ese tiempo era muy difícil publicar, se necesitaba lo que se llamaba un privilegio real, por lo tanto, alguien que lograba publicar era alguien que era un músico culto o conocido, relativamente conocido. Entonces estamos presente a música culta, es decir, porque quedó escrita, gente que sabía escribirla, pero que tiene elementos fuertes de la música popular de ese periodo. Hay, por ejemplo, autores de ahora como Isaac Albeniz o Manuel de Falla que también presentan esa música, esas características en su música. Esta diferencia entre lo que es popular y popularizante, es decir, tomar elementos de la música popular, de lo que se escuchaba, y llevarlos a una composición al papel. Esta obra que está acá, que viene, que dice, está solita, dice México, de un manuscrito de Sebastián de Aguirre, la elegí precisamente por un tema puntual. Entre estos dos autores que estoy tocando, que es Santiago de Murcia y Gaspar Sanz, puse esta pieza solita porque esta es una pieza que, al revés de los otros dos autores que sí están documentados en España, esta está solamente documentada en México, es decir, un manuscrito que se encontró en México. Y tiene la particularidad de que, a pesar de ser música, por así decir, exclusivamente sudamericana, está escrita en la forma de pavana, como ven ahí, dice pavana por la D. Y la pavana era una danza muy, pero muy, muy antigua. Es decir, también veíamos que en el continente nuevo, en algunos lados, se seguía haciendo música también de manera antigua. Me explico con esa idea. Entonces, por eso quise ponerla como una especie de documento sudamericano, contrario a lo que nos imaginaríamos. Nos imaginaríamos que tal vez una pieza mexicana sería mucho más fiestera que las otras españolas, y nos topamos con una pieza más seria, con una pieza que está escrita, por así decir, a la antigua. Y luego sigo con Gaspar Sanz,
y es uno de los grandes compositores para guitarra barroca y uno de los grandes símbolos de la guitarra con obras muy, muy conocidas, porque además él en ese tiempo escribió este libro, o algunas piezas que voy a tocar de ese libro, que se llama La Instrucción de Música sobre la Guitarra Española. Un libro que en ese tiempo fue uno de los primeros intentos pedagógicos de enseñar la guitarra. De decir, ok, acá vamos a escribir un libro para que la gente que está interesada aprenda cómo tocar, cómo son los acordes, cómo se rasguea, cómo son las danzas más típicas. Entonces nos enfrentamos con un método de esa época que por primera vez intenta acercar la guitarra a todo el mundo de manera, entre comillas, más culta, es decir, desde un texto. Thank you.